del libro Preguntas y Respuestas. Mi hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola, a ti que me estás viendo una vez más, quiero con alegría poder compartir contigo estas preguntas y respuestas sobre la iglesia. Pero antes que nada quiero iniciar con una oración, pidiendo de manera especial al Señor por tus necesidades, por tus preocupaciones, angustias, dolores que en este momento quizás estés pasando, alguna preocupación, algún momento difícil. Pedirle al Señor que sea tu fortaleza, tu consuelo, que aumente cada vez más la fe, la confianza en el Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Con mucha alegría, pues vamos a seguir compartiendo contigo estas pequeñas preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Alguna pregunta que quizás te has hecho es la siguiente. Según la Biblia, ¿las divisiones durará para siempre? ¿Estas divisiones que se ha ido dando dentro de la iglesia, será que durará para siempre? ¿Cuál es la respuesta? Pues es la siguiente. No. Según la Biblia, algún día terminará las divisiones y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Un día el sueño de Cristo se hará realidad, que es la unidad. Y esto lo vemos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 al versículo 16, donde dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz y habrá un solo pastor como hay un solo rebaño. Ese es el sueño de Cristo, que un día pues llegue a la unidad, que todos sean uno como tu Padre está semillo en ti. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Otra de las preguntas que nos hacemos es la siguiente. Según la historia, ¿tenemos ejemplo de sectas que hayan desaparecido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que según la historia de antes ha surgido sectas y ya han desaparecido? ¿Cuál será la respuesta? Pues muy bien, la respuesta es la siguiente. Sí, todas las sectas que surgieron durante el primer milenio del cristianismo ya desaparecieron. Ha sido en el caso, por ejemplo, de los Nicolaitas, los docetas, por ejemplo, los docetas decía, parece que fuera Dios, fuera hombre, parece que sí, parece que no, esa es la creencia que ellos tenían, la doctrina. Después también está, por ejemplo, los ebionitas, los arrianos, por ejemplo, que ellos no creen en la Santísima Trinidad, no creen en el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, como los testigos de Jehová. Entonces, todas estas sectas que surgieron en aquellos tiempos que no creían que Jesús era Dios, como hoy en día hay muchos grupos, sectas que hoy en día también dicen que Jesús no es Dios, como es los testigos de Jehová y bueno, otros grupos más. Entonces vemos como esas sectas, secta quiere decir separado del tronco, de la raíz que es la iglesia católica. Pues esos grupos que en aquellos tiempos hubieron, pues desaparecieron, porque lo que no viene de Dios, pues desaparece. Y bueno, las sectas que existen ahora son muy recientes. A lo sumo tienen unos 100, 200, 300 o 400 años en la historia hoy en día. Seguramente como desaparecieron aquellas antiguas sectas, así también van a desaparecer las que existen actualmente. Por ejemplo, los testigos de Jehová, evangélicos, mormones y tantos otros grupos más. En el destino de todas las sectas, pues, empezar, desarrollarse y morir, solamente la iglesia católica viene desde Cristo y llegará hasta el fin del mundo. Entonces, el destino de estos grupos que en la actualidad existe, que no son católicos, que se salieron de la iglesia católica y que son fundados por hombres, pues su destino, su historia es pues eso, ¿no? Aparecen, pero un día van a desaparecer, como hoy en día las sectas que hoy en día existen, por ejemplo, están los testigos de Jehová, que fueron fundados por Carlos Russell en 1874, por ejemplo, está la Luz del Mundo en 1926, está, por ejemplo, el Pare de Sufrir, que fue fundado por Edir Macedo en Brasil en 1978, está también la secta de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, 1914,
También los mormones por José Smith fue fundado este grupo en 1830. Está también los adventistas séptimo día en 1863 en Estados Unidos por Elena Jereguay. Está la rama de los evangélicos pentecostales también en 1905 que fue fundado en Estados Unidos por un grupo de unas personas que fundaron este grupito. En resumen, pues, entonces, como podemos ver, Cristo fundó una sola iglesia. Y lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le encarga su iglesia a Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia, primer papa de la iglesia, y dice mi iglesia, una sola. Segundo, la iglesia que fundó Cristo durará hasta el fin del mundo. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Después vemos también cómo la iglesia que Cristo fundó, nadie podrá vencer. Dice en la Biblia, en Mateo 16, versículo 18, parte B, los poderes del infierno no la podrán vencer. Entonces, la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la única que viene desde Cristo y los apóstoles. Los demás, pues, grupos iniciaron mucho tiempo después y tienen a hombres como fundadores. De hecho, las sectas del primer milenio pues ya desaparecieron como lo vimos anteriormente. Ahora, la iglesia católica es la columna y el fundamento de la verdad. Y esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. También en ella, en la iglesia católica está la plenitud del evangelio y los medios de salvación que son los sacramentos. Por ejemplo, 7 sacramentos y que está en la Biblia, que son los medios de salvación. Sexto, podemos ver también que es, sin embargo, una iglesia de santos y pecadores. Nuestra iglesia católica es de santos y pecadores, buenos y malos. Vemos católicos que practicamos nuestra fe, nuestra doctrina como Cristo manda y muchos que no. Al final se hará la separación, los buenos de los malos. Siguiente, Jesús quiere la unidad entre sus discípulos. Él quiere la unidad. Y esto lo vemos en la Biblia. En Juan capítulo 17, versículo 20 al 21, ahí vemos como Cristo dice que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti, así el mundo creerá que tú me has enviado. Ahora, algún día habrá un solo rebaño como hay un solo pastor, y lo vemos en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 14 al versículo 16. Así que pues es una invitación que nos hace, o nos exhorta también estas lecturas del Evangelio, de textos bíblicos, pues a seguir siempre firme hasta el final. El que persevera firme hasta el final, ese tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, dice el Evangelio, uno de los Evangelios. Así que es importante pues seguir siempre firme, perseverantes y fieles hasta el final. Que Dios y la Virgen María te acompañe a ti y a toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde Santiago de Chile te mando un fuerte abrazo. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre y en todo momento. Abracitos desde Santiago de Chile.